Y también ingresó con el 17 Gonzalo Díaz en lugar de Rossi, el número 11. Muy bien, comenzó el segundo tiempo, señores, aquí en Florencio Varela. Está ganando Ferro 1-0, gol de Pereira Díaz a los 33. ¿Me dijiste, Ezequiel, el número 17? 17, Gonzalo Díaz, mendocino. Sin cambio Ferro. Sin cambio Ferro, muy bien Julián Fernández. No la tocó Rossi, por eso lo sacaron, y Benítez no anduvo bien. Por eso los cambios, buscando fútbol y lograr empatar el partido del equipo de Villa. Y se viene de Miranda, la pelota que rebota y lateral para Ferro en este arranque del segundo tiempo. Además los dos entraron muy bien contra Crucero y anduvieron muy bien en la semana también. Va a ser el lateral, la gente empieza a decir algunas cosas aquí en el partido. Saltaba Miranda, no podía. Empieza a salir el sol, me parece. Aquí sí, en Florencio Varela. Hay una resolana interesante. La pelota de Cristian Milla por la izquierda. Se viene Sánchez. La apertura para el número 17, recién ingresado Gonzalo Díaz. Va Díaz. Otro zurdo más en el terreno. Díaz por abajo. Queda corto. Devuelve Zaninovic. Un fuerte abrazo a toda la gente, a todos los chicos del club Allende, allí en Devoto, que están siguiendo nuestra transmisión. Un club que trabaja muy bien con los chicos. El centro de Sánchez al área. Arriba. Sin problema. Jorge Carranza, el uno de Ferro. Va saliendo por abajo. La pelota la tiene Acuña. Sigue Acuña. Pelotazo para Miranda. Ahí lateral para Ferro. Primer minuto y medio de este segundo tiempo gana el equipo de Trujillo. 1-0, gol de Pereira Díaz a los 33 de la primera parte. La primera intervención de Gonzalo Díaz por izquierda fue bueno para defensa, ¿eh? Por lo menos ya quiso inquietar por ese lado, jugando mucho más arriba que Benítez. Va luchando por la pelota, la tiene otra vez Pereira Díaz. Pelota para Zaninovic, encortada. Justito el pie de Cardoso, había posición prohibida. Hay tiro libre para Defensa y Justicia. Gana Ferro 1-0. Julio Ricardo Villa llegó a Defensa y Justicia a jugar en el año 86. Venía de ser campeón de la C con el inolvidable gran técnico que fue el gallego Hugo Manuel García. Villa jugó porque en ese año se hace la reestructuración del Nacional B. Y entonces de la C fue a jugar directamente al Nacional B con Villa como conductor, con Horacio Milosi y muy buenos jugadores, Caruso Bartelemi y tantos otros. Del 86 al 89, Guerra. Muy bien, Fretes. El pelotazo largo, Carranza que no sale. Termina despejando Leandro Martínez Montagnoli. Lateral para el equipo de Varela. Pasarlo Cardoso. Con el Tottenham, Villa. Claro, sí, con Ardiles. Con Quilmes, San Martín de Tucumán, Atlético Tucumán, Racing, Tottenham, el Fort Lauderdale de Estados Unidos, Deportivo Cali, luego Defensa y Justicia. El centro de Díaz, desvío en el camino. Carranza, bien Carranza, qué bien que se quedó con la pelota el arquero de Ferro. Va saliendo rápido por la izquierda con Acuña. La pelota la tiene el equipo de Caballito. Y va para Torres. Recupera la pelota otra vez el equipo de Varela. Va saliendo Guerriño. Con la izquierda la pide Cardoso. Va la pelota para el 3. Toca por abajo. La devolución de Emiliano Romero. Otra vez Cardoso. Este es Lazzaroni. Cambio de frente hacia la derecha. Mal pase. Mal pase. Tan malo que la pelota sale, pica. Y el lateral es para Ferro. Villa llegó de Tucumán a Racing en la cifra más importante del año 77. El presidente de Racing era Rodríguez Larreta, el papá del político. Llegó y jugó un año o dos años en Racing y fue campeón del mundo con Menotti, ¿no? En el año 78. La pelota hacia la izquierda. La tiene Gonzalo Díaz. Va Gonzalo Díaz. Juega para Sánchez. Va Facundo Sánchez otra vez con Díaz. Díaz para Sánchez. Rebotaba en el hombre de Ferro, con el pecho la baja Miranda, había mano, sí señor. Viene Chenique, tira libre en el círculo central, favorece a Defensa y Justicia. ¿Sabe quién nos está siguiendo también, Guerra? ¿Quién? El turco Claudio Usain, ¿eh? Ahí está, gran. Un abrazo al turco. Aparte es un fenómeno, cumple el mismo día que yo, el 20 de noviembre. No me diga. El turco. Por eso es un fenómeno. Yo 19, bueno, mire usted. Un fenómeno el turco. Fenómeno, me raspaba ese. Pero aparte jugaba, ¿Sí? Sí, en aquel Vélez campeón de todo. Jugaba, muchacho, y después raspaba un ratito. Va saliendo por la izquierda, la pelota la tiene Cardoso. Era como el Mariscal Perfumo. Jugaba y ilustraba. No compare. No, bueno, por supuesto, pero jugaba y ilustraba. La pelota la tiene el número 17, Gonzalo Díaz. Toca por abajo, juega para Sánchez. Sánchez para Milla. Milla hacia atrás. Pega el arco. Pérez Castro, al arco. Pérez Castro. Desviado. Intentó por lo menos Defensa, hacía rato que no pateaba. Saque de meta para Ferro. Esa es buena, no compare. Bien. Cumplió 70 años Roberto hace un poquito. También el Indio Gómez. Figura ídolo de Quilmes.
un buen intento de Pérez Castro. Por lo menos Defensa quiere empezar a nivelar ante un quedo de Ferro que no arrancó como terminó. Había terminado bien y para meter el segundo por ahí. Va saliendo Cardoso. La tiene el lateral izquierdo. Juega Cardoso por abajo. La devolución de Romero. Rebota en Carabajal. Otro lateral para Defensa. Pasamos los 5 minutos de este segundo tiempo en una producción integral de Fútbol para Todos. Ferro está ganando en Florencio Varela 1-0. ¿Aflojó el frío, muchachos, ahí? Sí, sí, está bien ahora, con esta resolana. A pesar de que algunos me digan que no se dice así, pero es resolana. Como solo sombra, ¿no? La pelota por abajo, lucha Osvaldo Miranda, gana el de Ferro. Toca con Pereira Díaz, sigue Pereira Díaz. El rebote le queda a Velázquez. Y este es Rearte, se juega la vida Pereira Díaz. Va luchando Milla, la tiene Milla, pierde Milla. Talento Milla de movimiento, ¿no? Sí, sí, porque tiene que venir a buscar muy atrás, no le llega la pelota. No lo han dejado ninguna vez a los delanteros de Defensa mano a mano. Entonces se tiene que tirar muy atrás Milla. La pelota larga, se viene con el balón. El número 10 Acuña, va llegando Saninovich. El centro de Acuña para Miranda, va Miranda, no pudo bajarla. Osvaldo, y la pelota la recupera. El número 7, Sánchez. Sale Facundo Sánchez. Cortito para Emiliano Romero. La pisa Romero, la pide Cardoso. Va para Cardoso. Arranca Cardoso, alguien que se le acerque, alguien que se muestre pide. La devolución otra vez para Cardoso, cortito con Romero. La pisa Romero. No se mueven los jugadores de Defensa. Todo muy previsible. La tiene Díaz. Va Gonzalo Díaz. Sigue Díaz. Pelota encortada larga. Y ya la tiene el arquero Carranza. Pasa que Defensa y Justicia con Leonel Rodríguez y otros jugadores jugaba de una manera que todavía Villa está tratando. Consiguió muchos puntos sin todavía lograr aquellos jugadores que se adapten estos a aquellos que juegan mucho mejor, ¿no? La tiene Pereira Díaz, pone el cuerpo y puede ganar. La tiene Pereira Díaz, espera por Acuña. Sigue Pereira Díaz, ahora se la lleva a un costado. Toca cortito con Acuña. Había agarrón, me parece, ¿no? Sí, lo venía agarrando y no decía nada el árbitro. La pelota la tiene Facundo Sánchez. Largo bochazo para Díaz. Offside. Tiro libre para Ferro. ¿Cómo la lleva Villa a Fretes? En este momento, brazo izquierdo sobre la cintura, apoyado en el cartel de publicidad, tranquilo. Y De La Fuente también, agarrándose la cabeza. No están del todo conformes con lo que está haciendo su equipo hasta aquí. Trujeta algo parecido, ¿no, Julián Fernández? Alienta, aplaude, ahora sí se apoyó en el cartel. Me dice alguien de Ferro que la semana que viene Mario Gómez vuelve a Caballito. No va a ser muy bien recibido el ex entrenador. ¿Por qué? Porque se fue mal, pero la historia de Gómez en Ferro no fue el solo técnico, fue un gran jugador, claro, y campeón. Claro, eso fue muy malo, Osvaldo. ¿No? Y sí, lo metió hacia la izquierda. La pelota la tiene Díaz. Se viene Díaz, va corriendo Sánchez. Cubre Saninovich. Deja salir el hombre de Ferro. Saque de meta para el equipo de Caballito. Está ganando 1-0 a los 33 del primer tiempo. Lo hizo Jorge Pereira Díaz. Fretes, Villa se va todos los días a Roque Pérez o está radicado por acá. La verdad le averiguo, dele, no tengo esa información. Porque él siempre vivía en Roque Pérez, fue incluso funcionario, político, concejal. La pelota va hacia la izquierda. Se viene Cardoso. Cardoso patea encima de Saninovich. Por eso rebota y la recupera Acuña. El pelotazo de Acuña para Pereira Díaz. Marca mano a mano en el fondo. Va Pereira Díaz. Justito el cruce. Buen cierre de García Guerrinho. Porque si no se iba el 9 de Ferro, Osvaldo. Señor, Pereira Díaz es lo más peligroso de Ferro. Guerra. Sí. De Roque Pérez a Almagro. Esos son los destinos en los que pernocta el señor Ricardo Julio Villa. La tiene de Miranda. Torres. Torres mete el pase al segundo palo para Saninovich. La baja Saninovich para Miranda. Lo cubren atrás. Uy, casi en contra. Casi se la mete en contra Cardoso. Atento estaba Arias. La quiso bajar. Casi le hace el gol en contra. Buena respuesta del arquero. Sí, señor. Arias ha sido figura. Le atajó varias a los jugadores de Ferro y ahora tuvo que volar para sacarle a un compañero. Y se viene Romero, va Romero. Desbolo, cortó justito, recupera Carabajal. Pedían infracción, no había, sale Carabajal. Latino Osvaldo Miranda. De gran sacrificio Osvaldo Miranda. Pidieron falta acá en el banco de defensa. Sí, para mí también fue falta. Lo desacomodaron, por eso no llegó bien al término de la jugada. Hay infracción ahora, tiro libre para Ferro. Comparto. Miranda ha trabajado mejor que Milla.
Miranda se ha tirado bien, atrás, ha bajado la pelota del gol. Villa no tuvo compañía. Ahí está la jugada. No pasó nada. No pasó nada, me parece. Lo venían agarrando, después se fue diluyendo. Muy dolorido Carabajal, Fue falta. Escuchó el ruido acá, ¿Sí? Hizo un poquito de ruido. Allí está el árbitro Chenique hablando con Romero, que le dice, no lo toqué. Vamos a ver la repetición en un minutito, en un segundo. Ahí está. Va primero la pelota y después el jugador de Ferro se lleva por delante. Y está la jugada de que va a atajar Arias a su propio compañero, ¿no? A ver. Ahí Cardoso la bajó y casi se la mete al ángulo, viejo. Bien Arias, se figura en defensa del arquero. Va a pegarle Zarinovich. Hace cortito Carabajal, juega con Zarinovich. La tiene el 8 de Ferro. Acuña la pisa, la pierde. Lateral para Defensa y Justicia. Se ha quedado un poco en este arranque del segundo tiempo del partido. Que sí, no señor, se duerman, dijo porque el técnico. Se cayó Ferro, ¿no? Porque no apareció el equipo verdolaga. Ha desaparecido solo esa llegada del propio Cardoso que hizo volar a su propio arquero. Defensa insiste, quiere. Por ahora no puede concretar. Está lejos del arco de Carranza. Agradecemos a Visión 7 Internacional por el espacio cedido y al término de este partido en horario especial, Visión 7 Internacional desde Venezuela con todo lo referido a las elecciones presidenciales. Me parece que hay un jugador que se enganche, que juega en un equipo del Nacional B y fue uno más grande, no se adapta y en cualquier momento me parece que en diciembre volvería a ese equipo quedó de sentido, Nacional. Quedó sentido Miranda, ¿no? Sí, sí, muy dolorido Valdo Miranda. No lo sacaron todavía sí, ese... Sí, se golpeó al caer, Sí. Ahí va a buscar Miranda. Cae mal. Chocó y cae mal. Ahí, sí. A ver. Es en la cabeza el golpe, Claro, el golpe primero es en la parte de atrás, pero después el golpe es en la cabeza. Ya está. Bueno, voy a decirlo porque no interesó mucho el tema. El Pipi García volvería al Mirante Brown. No me digas. ¿Está jugando en central? Sí. Sí. No sé, dicen. Usted sabe, es de la zona. Y Huracán puede incorporar un jugador de primera división esta semana. Ah, claro, por la lesión de Ferrero, ¿no? Claro. ¿Y usted ya sabe el nombre? Sí. ¿Y lo va a compartir? Rodrigo Ramuspe, hombre de Lanús que pasó la temporada pasada por Unión. Si se ponen de acuerdo en los números, Ramuspe va a jugar en Huracán, pero todavía están un poco lejos. La tiene Cardoso. Va saliendo Defensa y Justicia. Y Lanús va a incorporar también si se va Ramuspe. ¿Cómo sabe, Santiago Hoyos, que entrena con el plantel porque no tiene club, si Ramuspe a Huracán, va a ser parte del plantel que dirige Guillermo Barros Esqueloto. Sería una buena reincorporación esa para Lanús. Sí, sí. Ahí lateral. Ya lo hizo Montagnoli. Devuelve en el fondo Lazzaroni. Gana Desbo. Zarinovich. García Carreño. Juega por abajo. La pelota ya la tiene Romero. Se viene Emiliano Romero. Cerca de él está Cardoso. Va Romero, juega para Díaz. Sigue Díaz, mete el centro Díaz al punto penal. Con los puños Carranza, le queda el rebote a Rearte. La tiene en el área Rearte. Lo corre Acuña, no lo quiere tocar Acuña. Recupera el de Ferro, falta de Rearte, sí señor. Viene el 10 de Ferro también colaborando para recuperar. Sí, que ha jugado un muy buen primer tiempo Acuña. Me parece que el arquero Carranza en esta no me gustó. Porque sale y deja el remate ahí. Un rebote casi al medio. Los libros dicen que tiene que ir al costado de la pelota. Pero bueno, ahí viene después la infracción de Rearte sobre Acuña, lo toma de la camiseta. En una producción integral de Fútbol para Todos, está ganando Ferro 1-0 aquí en Florencio Varela, en la apertura de la novena fecha, que hoy va a continuar a las 4 de la tarde con el partido que nos traerán Julián Brico y Héctor Gallo en Córdoba, Instituto con Banfield. Y el próximo lunes a las 3 de la tarde, Gimnasia en el Bosque recibe al Almirante Brown con Pons y Gallo. A las 5 y cuarto de la tarde, Huracán Chicago con Pablo Bari y Javier Tavares. Y a las 7 y media de la tarde, todo el lunes, en Rosario juegan Central Independiente, Rivadavia de Mendoza, con Julián Brico y Damián Trigini. Devuelve Desbo, Latina Cunha. No hay falta, pelea Torres, gana Cunha. El despeje arriba, Pereira Díaz. Defensa empieza a marcar mano a mano en el fondo. Carabajal, Pereira Díaz. Abajo para Miranda, la pelota sale. Ahí lateral.
¿Fretes tiene ganas de decirme algo? Cuando quiera agregamos el resto de la fecha, que tiene buenos partidos que no serán televisados, pero que hay muy lindos partidos. Ya se lo voy a pedir. Toca Romero, Milla, Romero. Se viene defensa por el empate, la tiene Rearte, sigue Rearte. Peleaba y ganaba Desbo. La pelota la tiene Acuña. Sigue el 10, juega muy bien Acuña. Acuña juega profundo para Miranda. Ahora sí, Fretes, repáseme lo que será la novena fecha. Y por ejemplo, hoy a las 14 horas en Junín, Sarmiento Atlético Tucumán, gran partido. A las 19 van a jugar Aldosivi y Douglas Hay. Domingo, Merlo y Patronato a las 11 de la mañana. Gimnasia de Jujuy, Crucero del Norte, 15:30. Y a las 17, Boca Unidos, Olimpo. Carabajal mete el largo pelotazo para Pereira Díaz. Se viene Ferro, son 2 contra 3. Va Pereira Díaz, y lo encara y se anima, puede ser, ¿eh? Va Pereira Díaz, lo encara, se mete en el área, le pone el cuerpo a Lazzaroni. La pelota sale por el fondo. Saque de meta para Defensa y Justicia. Marcó bien en esta Lazzaroni, ¿eh? Es difícil marcarlo Pereira Díaz. Enganchó para afuera cuando tenía enganchado para adentro. Lazzaroni lo cubrió muy bien. Hay cierta reprobación de la platea hacia el fútbol que practica hoy Defensa, ¿eh? Sí, no está conforme, no está jugando bien Defensa. La tiene Emiliano Romero, va Romero, encara Romero, sigue Romero, diagonal adentro. Toca Romero hacia atrás, juega para Facundo Pérez Castro. Apertura hacia la derecha, se proyecta por aquel sector. El número 4, Sergio Velázquez. La tiene Velázquez. Sigue Velázquez, diagonal de Velázquez. Va Velázquez, sigue Velázquez, 2 en el camino. Entrega corto, recupera Versa. Sale con Carabajal. Nico Torres tira un cambio y sale. Lo corre Facundo Pérez Castro. Pelotazo para Pereira Díaz. Devuelve Guerrinho con el picho. Pérez Castro, Rearte, Velázquez. Lateral para Defensa y Justicia. Tenemos 16 minutos y medio de este segundo tiempo. Gana Ferro 1-0. ¿El banco de Ferro se mueve, Julián Fernández, o están todos tranquilos? No, no, están trabajando los suplentes y después charla mucho Trujet con su hijo Lautaro. Hoy me gustó el suelo. El tema del banco de Ferro es que hay 1, 2, 3, 4, 6, 7 colaboradores. Ah, mira usted. Mucha gente. Me gustó la vestimenta de Trujet mejor, ¿eh? Esa camperita tipo pullover. Sí, aparte gorra con visera y camisa no va. No va, no, no va. Va. No va, no va, no va. Eso lo hacía Marcelo Fuentes. No va, no va, lo banco Marcelo, pero no va. El gran técnico que salió de las inferiores de Lanús como jugador. Pero bueno, la gorrita con camisa no va. Va muy fuerte a Cardoso y después Cardoso va mal. Las dos, el primero a Cardoso le va mal y después Cardoso va mal. Una y una. Cardoso juega con la plancha, ¿eh? Sí, sí. Pero lo bueno es que Chenique no coló ninguna de las dos. El largo pelotazo de Carranza. Solito Velázquez. Domina el defensor de Defensa. Pelotazo para Rearte, gana de Miranda con el picho Acuña. Va el 10 de Ferro, gana el equipo de Caballito 1-0. Segunda victoria, ¿no?, que está consiguiendo Julián. Claro, le ganó a Douglas Hay. Cuesta Ferro más de local que de visitante. Sí, señora, Douglas Hay fue como visitante. Después de local perdió con Patronato y perdió con Crucero del Norte. El otro día, cuando hizo el gol Versa, fue el primero de Ferro de local. La tiene Rearte, va al 8, toca con Milla, Milla devuelve mal, falta, obstrucción, dice el árbitro, sí señor, tiro libre, ya corre Cardoso, el 3 de Defensa le quiere dar al arco, tiro libre para el equipo de Varela que busca el empate. Por ahí lo encuentra, desde un tiro libre, donde no lo pudo encontrar jugando el equipo de Varela, el equipo de Julio Villa, el 3 nos vino corriendo, dijo, mía, 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 acomodó la pelota y le va a pegar el 3, Cardoso. Es buena para un zurdo. Se desespera Carranza. Ubica la barrera. Por ahora hay 4 de Ferro. Hay una convención. A ver quién patea. Está Rearte. Está Romero. Está Cardoso. Me parece que no se la sacan a Rearte. Va a pegarle el 8. Va a pegarle el capitán. Casi 30 metros. Va Romero. Finalmente al arco. Romero por encima. Sin potencia, sin dirección. Saque de meta para Ferro, que gana 1-0. Se peleaban los tres y al final le pegó Romero mal, muy por arriba. Cardoso quería y después Rearte. Los dos candidatos quedaron afuera. Apareció Emiliano Romero. No fue bueno. Defensa como que está light, como que no reacciona. Tampoco mete. No tiene actitud en este momento el equipo de Varela. Y el técnico le dice, vamos Rearte, vamos negro, métale. Y Trujet pide que marquen más a Rearte y a Velázquez. Y la tiene Acuña. Se viene Acuña. Va el 10, sigue Acuña. No puede Pérez Castro. Sigue Acuña. Apertura hacia la izquierda. Va el balón para Pereira Díaz. Mete el centro atrás para Zaninovic. Justito se tiró el defensor. Salvando el remate de Zaninovic. Va Carabajal. Había falta. Sigue Carabajal. Había falta. Sí, señor. Falta. Viene Chenique. Tiro libre para Ferro. Gana 1-0.
y busca el segundo. Aquí se nota el cambio de jugadores. La tuvo Pereira Díaz, Acuña, la trajeron para acá, Salinovich, Matías Carvajal, que gana saliendo de la cuevita del medio para buscar. Le cometieron falta, es mucho más Ferro. Está como diestro. Ahí está la jugada que le comete la falta. Muy bien Carvajal, de lo mejor, en el podio. Va a pegarle Nico Torres. Ojo, el remate derecho al arco. Va Torres. ¡Torres al arco! Puso la cabeza jugándose la vida Milla. Cabeceaba y no podía Pereira Díaz. Le queda la contra. Se viene la contra de defensa. Se viene la contra de defensa. Va con la pelota Díaz. Buena recuperación de Salinovich. Buena recuperación del 8 de Ferro. Y ya la pelota la tiene Carranza. Eran 3 contra 3. Y la manejó mal Díaz. En una oportunidad de contra para el equipo de Defensa y Justicia. Ahí va a venir la salida rápida. Después de ese córner. Ya le pegó Carranza arriba. Devolvía a García Guerrinho. Romero con el picho. Carabajal. Solito y solo. Juega hacia la izquierda la pelota para De Miranda. Sale con Acuña. La tiene Acuña. Toca Pereira Díaz. Sale el balón. ¿Hay modificación? Sí, señor. Va a agotar variantes. Ricardo Julio Villa. Va a salir el número 3, Cardoso. Adentro el 18. Brian Fernández, 17 años, hermano de Leandro, hoy en Ferro, y de Nicolás, goleador de la séptima, aquí en el Halcón de Varela. Adentro entonces, el 18, Brian Fernández. Se queda sin cambio, como bien marcaba Ezequiel Fretes, ya hizo las 3 modificaciones. Julio Ricardo Villa pone todo lo que tiene a buscar el empate el equipo de Florencio Varela. Puso la mollejita, el chinchulín, todo, lo sacó al 3 y puso un punta, este chico, que es una joyita que tiene defensa, que es Brian Fernández. Lateral para Ferro. Casi 22 minutos de este segundo tiempo. En una producción integral de Fútbol para Todos, abrimos la 9ª fecha. Gana el equipo de Caballito. Amarilla, una amarilla, ¿no? Para Milla. Sí, sí, allí está discutiendo el número 9 de defensa, acaloradamente con el árbitro. Bueno, amonestado el número 9 de Defensa y Justicia. Los amonestados que tiene defensa, Fretes, Velázquez y ahora Milla. Y Ferro, Julián Fernández. Nico Torres. Milla viene de Chile, ¿no? O de... Sí, de Cobreloa, Osvaldo. Y antes en Rangers. Sí, hace varios años que estuvo en Chile. La pelota la tiene Sánchez. En el camino Carabajal. Va Sánchez, la puntea. Juega para Brian Fernández. La tiene Romero. Va Romero. Romero sigue. Va Romero. Fernández. Se olvidó la pelota. De boca al piso. La tiene Rearte. Va el capitán. Va Rearte por el medio. Apertura hacia la izquierda. Va a llegar. Va a llegar. No llega. No llegó Díaz. La pelota sale. Habrá saque de meta que favorece a Ferro, que gana 1-0. No llegó Díaz, pero lo de Rearte fue muy bueno. Porque todos iban al medio y él la cambió para ir por afuera. Fue un poquito larga. O porque está rápido la cancha, se le fue. Pero por lo menos quiso cambiar la historia. Romero, Díaz, todos van por el medio. Rearte y Velázquez es el tándem mejor que hizo Defensa y Justicia en todo el partido. El lado derecho. Villa no quiere que Facundo Pérez Castro se meta tan atrás. Le pide que salga un poco. No podía Velázquez. Aprovechamos para agradecer la Visión 7 Internacional por el espacio cedido. Y al término de este partido, en horario especial, Visión 7 Internacional desde Venezuela, con todo lo referido a las elecciones presidenciales. Recupera la pelota y va saliendo Defensa y Justicia. Carabajal, otro lateral para el Halcón de Varela. El próximo fin de semana hay fútbol de la B Nacional, no de Primera División, porque juega la selección argentina y fecha FIFA. Muchos partidos televisados del Nacional B, ¿no? 6. Uno de ellos es el del que van a jugar aquí, Defensa e Instituto. Sí, señor, el próximo sábado, 6 de la tarde. Va Merlo a Mendoza a enfrentar a uno de los punteros, a Independiente Rivadavia. Hace el lateral de Miranda. Va Gimnasia Pergamino a Douglas. Sí, señor. El Almirante recibe a Central. Y Olimpo a Huracán, en Bahía Blanca. Qué equipo, ¿eh? Cada uno toca a uno, ¿eh? Bien, ¿eh? Todos atentos, bien. Recupera de Miranda. Ganaba Rearte. El pelotazo de Berza. Corre Osvaldo Miranda. Cabecea Lazzaroni. Con el pecho Facundo Pérez Castro. Velázquez. Presiona Nico Torres. Sigue Velázquez. Va Velázquez por la raya. Al piso. Ahí lateral para defensa. Marca Echenique.
Y se vienen dos partidos de la selección argentina muy buenos, ¿no? Con Uruguay y contra el Chile de Borghi. El remate al arco. La pelota sale desviada. Y mañana será oficial Julián Fernández, que conoce mucho más de la selección, la incorporación del Burrito Martínez, ¿no? Correcto, sí. Ha dejado una buena impresión en el primer partido frente a Brasil. En el trunco iba a ser titular, así que es muy posible que sea el reemplazante del Pocho Lavezzi. Muy saludable la llegada del Burrito Martínez, para mí, de los mejores jugadores que tiene el fútbol argentino, más allá que ahora está en Brasil, ¿no? Ahí lateral para Ferro. Se ha quedado el partido. Sí, sí, Ferro no es el del primer tiempo y Defensa no reacciona, amigo. No reacciona Defensa. De Miranda, sentido en el piso. Se recupera. Sale Facundo Pérez Castro. Toca con Rearte. Va el negro Rearte, el capitán. El enganche y pierde la pelota. De Miranda. Carabajal. Nico Torres. Acuña. Se le escapa la pelota a Acuña. Se vuelve loco. Me parece Trujet, ¿no? Recién. Sí, señor. Le molesta mucho cuando toman la pelota Rearte, cuando la toma Velázquez, cuando están desatentos. Pero no aprovecha Ferro la contra. Está jugando con dos hombres solamente. Defensa a veces en el fondo. Ha bajado mucho Acuña, ha bajado mucho Pereira Díaz. Y entonces ahí está el problema de Ferro. Y Villa no encuentra respuesta, no Frete, ni siquiera con los cambios. Nada, mira el partido callado y sin emitir ningún sonido, ni indicación el entrenador del Halcón. Romero con Díaz, se viene Díaz, va Defensa por el empate, la tiene Díaz, quiere ir hasta el fondo. Sigue Díaz, mete el centro, la pelota le rebota a él, recupera bien yendo al piso Montagnoli. Saca Saninovic, largo bochazo, corre Pereira Díaz. Atento está el defensor, gana bien el defensor de Defensa. Estamos hablando de García Carreño, quedó sentido Pereira Díaz. Quedó sentido el 9 de Ferro, el autor del gol. Y Echenique para el partido y la gente se vuelve loca. Vamos a ver si pasó algo. Ahí va Pereira Díaz a buscar la pelota. Cae mal. Pero me parece que no había pasado nada. Apareció Ricardo Darín. Me parece que no tiene nada Pereira Díaz, ¿no? Como decían, hace muchos años se está haciendo teatro, ¿no? Por eso la bronca, por eso la bronca de la gente de Defensa, ¿no? Lo último que dirigió Villa, Ezequiel, fue Tigre, ¿no? Hace bastante tiempo. Sí, señor. Se viene Joel Amoroso en Ferro en cualquier momento. Muy bien. Será la primera modificación en Ferro. Claro. Habrá el famoso bote a tierra, la va a devolver Miranda. Y ya la pelota la tiene el arquero de Defensa y Justicia, Gabriel Arias. ¿Cuánto llega Ferro? ¿10? ¿A la tabla? Correcto. Y Defensa queda en 11. Sí, señor. Ya regresó Jorge Pereira Díaz. Pero se va a ir. Ah, se va a ir, muy bien. Entró para salir entonces. La tiene Facundo Sánchez. Le duele, de verdad, ¿eh? Entonces no estaba haciendo teatro. La tiene Milla. Grita la gente de Defensa. Empieza a empujar al equipo. Movete, Defensa, movete. La tiene Rearte. Mete el centro Rearte. Se agarraron de la camiseta. Saninovic. Algo peligroso, pero efectivo. Le entregó de pecho la pelota atrás a su arquero Carranza. Este quedo de Ferro, que lo ha dejado venir a Defensa, puede tener algún problemita en algún momento del partido. Porque no aprovechó el mal momento de Defensa Ferro en contra, de contra. Entonces se le va viniendo. Todavía sin brillantez, sin claridad, pero va siempre. La tiene Díaz, gira Díaz, juega con Pérez Castro. En el círculo central, toca hacia la izquierda, va saliendo con Emiliano Romero. La tiene Romero, la pide Brian Fernández. Sigue Romero, por abajo con Milla. Milla descarga, la devolución, buena pelota para Fernández, al piso Carranza. Se jugó la vida el arquero, bien atento, rápido de piernas Carranza. Yendo abajo, se quedó con la pelota cuando entraba solito Brian Fernández. Es la primera vez que queda mano a mano un jugador de Defensa. Impresionante cómo cubre con la pierna esa buena de Milla tocando para la llegada de Díaz. Es buena esta de Defensa, muy bien, espectacular Carranza. Observen, con los pies, con todo el cuerpo. Porque era gol de Brian Fernández. Primera llegada, mano a mano contra el arquero de Ferro. Y muy bien el ex arquero de Instituto. Va a ser el lateral Leandro Martínez Montagnoli. Piden el cambio y todavía no lo autoriza Echenique, ¿no? Claro, no se dio cuenta. Cuando se dio cuenta ya estaba en juego la pelota otra vez.
Ahora sí, me parece. Sí, señor, se va a retirar entonces. Jorge Pereira Díaz con el número 9. A la cancha el 16. Joel Amoroso participó de casi todos los partidos en esta temporada. El hombre que viene de jugar en Jorge Newbery de Venado Tuerto, torneo argentino B, será quien va a reemplazar a Pereira Díaz, que quizás pueda tener alguna molestia, pero no más que eso. Él sale al trote. Cuando salía caminando, el árbitro Echenique se encargó de apurarlo. Recién veíamos la definición de Pereira Díaz del gol del riojano, que le está dando la victoria. Justo se retira el 9, que jugó un muy buen primer tiempo. Le está dando la victoria. Ferro se va el 9. Amoroso en la cancha. Ya la modificación, aprovechamos para repasar los próximos dos rivales que tendrá Defensa y Justicia, señor Ezequiel Fretes. Recibe aquí el sábado Instituto y luego visitará Gimnasia en Jujuy. El lateral queda corto, la devolución de Lazzaroni, anticipa Berza, Montagnoli, ganaba Facundo Pérez Castro, el pelotazo para Milla, se viene Milla, buena pelota, está habilitado, offside. De Miranda no habilitaba a Osvaldo Guerra. Veremos si decimos no o sí. Era buena de Milla, ha trabajado mucho el 9, tirándose a 3, atrás, mucho sacrificio, y este chico que ya dos veces llegó, ha habilitado, casi la puntita, Sí, señor, está ahí el piecito, un poquitito, el dedo gordo lo inhabilitaba, ahí nomás, pero bueno, eso significa que podía haberlo dejado seguir porque era casi muy finita la jugada, Feller. Sí, señor. Hace el tiro libre rápido, Arias. Pero las dos llegadas, ahí estuvo Brian Fernández, cuidadito. El pelotazo, surge Berza, le pega de manera defectuosa, por eso laterales para Defensa y Justicia. Ya pasamos la media hora, 31-20 de este segundo tiempo, gana Ferro 1-0. En una producción integral de Fútbol para Todos. En la apertura de la novena fecha de la B Nacional. A las 4 de la tarde, hoy televisado, Instituto Banfield. Con Julián Brico y Héctor Gallo. La pelota de Rearte hacia atrás. Aprovechamos para repasar los próximos dos rivales que tendrá el equipo de Truchet. De Truchet estamos hablando, Julián Fernández. Lo habíamos adelantado, pero recibe a Gimnasia Esgrima de Jujuy en Caballito. Hace 6 que no ganan ese estadio. Y después va a visitar a Aldo Civi en Mar del Plata. Va saliendo con la pelota el recién ingresado Joel Amoroso. Va Amoroso. Sigue el flaquito Joel Amoroso. Muy flaco Joel Amoroso, ¿eh? Recupera a Pérez Castro. Lo potente. Toca Romero. 24 años, nació en Rosario, Amoroso. Dije potente, recuerdo al gran jugador de Boca Juniors, ¿no? Patota, un grande, un jugadorazo. Toca Velázquez. Facundo Pérez Castro. En la mitad de la cancha maneja la pelota Defensa y Justicia. Apertura hacia la derecha para Sergio Velázquez. Devuelve de Miranda. La pelota salió, ahí lateral para Defensa. ¿Sabe dónde terminó la carrera potente en primera C? En Cambaceres. Ah, mire usted. No lo saben ese dato muchos. Va la pelota hacia la izquierda. El giro de Milla, va Milla, se mete en el área. Milla, le hizo bien Milla, Milla al arco. Qué bien la hizo Milla, solito se las arregló. Dentro del área contra 3 de Ferro, tuvo el empate el Halcón de Varela. Muy buena jugada, peleó el partido, Defensa y lo peleó mucho. Milla solo, se la llevó, aguantó, hizo la pausa, sacó el derechazo, pasó muy cerquita, merecía Milla el gol, Ferro se ha quedado mucho y Defensa va, cuidadito que puede haber una sorpresa. Y va Joel Amoroso, no llegó a puntearla, saca Velázquez, gana el número 4 Montagnoli, Carabajal, el freno y el giro. Sale Carabajal, apertura hacia la izquierda con De Miranda, de primera juega para Cunha, se viene Ferro por aquel sector, va Cunha, 33 y medio de este segundo tiempo, gana Ferro 1-0, gol de Pereira Díaz que ya no está en el terreno, la perdía Torres, saca Brian Fernández, anticipa De Miranda, pone con todo Torres, rebota la pelota en él, lateral para Defensa. No me... a ver la jugada, ahí está, no hay offside, ahí está, muy bien. Tenía razón Feller. Esta es la jugada que anuló en línea. Te decía, no me gustó el segundo tiempo de Ferro. Se ha quedado muchísimo, no ha llegado. Se protege mucho, casi con 5 en el fondo. Se olvidó del ataque y Defensa va, cuidadito.
Defensa no lo exigió casi nada y Ferro se quedó cómodo ahí. Por eso se quedó cómodo, pero Yamilla una vez, Carranza en la otra. Se va aproximando, Hernancito. Se viene Velázquez. Retrotrae la acción Echenique, tiro libre para Defensa. ¿Está resignado Villa, Fretes? Villa no tanto. Yo lo noto a Mariano de la Fuente, que habitualmente es de hablar y dar muchas indicaciones. Está allí casi acostado en el banco, en su butaca. Y la gente muy disconforme con el rendimiento del equipo. Va a venir el tiro libre, le va a pegar Rearte. Busca el empate Defensa. Llega Lazzaroni. Llega García. Guerrinho, centro de Rearte, quedó corto y Brian Fernández la rechazó en vez de bajarla y casi la regala Acuña, mete con todo y se viene la contra de Ferro, métase la Miranda, se viene Acuña, se viene la contra de Ferro, son 3 contra 4, se recuperan los hombres de Defensa, la tiene Joel Amoroso, va Ferro para liquidarlo, la tiene Amoroso, la perdió, no aprovechó la contra Ferro y ahora tiene una chance más Defensa, pero la pierde Facundo Pérez Castro, Acuña. Se viene de Miranda, espera Osvaldo en el área, sigue de Miranda, el centro bueno para Osvaldo, arriba Arias. Se queda con la pelota el arquero de Defensa que dice Trujet, Julián Fernández. Está muy nervioso, ahora le pide que estén más atentos y que vayan un poco más. Y toca la pelota Díaz, se viene Brian Fernández. A Brian Fernández, va Defensa por el empate. Para acá, para allá, se mete en el área. Al piso, justito el cierre de Martínez Montagnoli. Hay tiro de esquina para Defensa y Justicia. Estamos transitando el último pasaje del partido. Gana Ferro 1-0. Va a venir el centro desde la izquierda. Busca por arriba Defensa el empate. Va a venir el centro. Echenique que advierte que no se tomen en el área. Viene el centro al punto del penal. El rechazo de Desbo. La pelota la recupera Facundo Pérez Castro. Apertura hacia la izquierda. El balón ya llega para Romero. La tiene Romero. Encara hacia adentro Romero. Va Romero. Rebota en Carabajal. Rebota en Romero. La pelota va a salir por el fondo. Habrá saque de meta para el equipo de Caballito que gana 1-0. Ya se juega permanentemente en campo de Ferro. Se mete muy atrás Ferro. Lo venimos diciendo desde hace algunos minutos que ya Defensa empieza a crearle problemas, empieza a acercarse. Carranza en una, el remate de Milla ha desviado, pero Ferro solo se mantiene con un Carvajal que mantiene el ritmo. Bajó Acuña, salió Pereira Díaz, Ferro la pelota vuelve muy rápido y va a Defensa. Había falta, me parece que no había jugado, tocaron a Facundo Sánchez, Joel Amoroso, yo pensé que iba a dejar seguir. E iba a retrotraer la acción, no lo hizo Echenique, hay lateral para Ferro. A mí lo habían tocado a Sánchez. Ahí está la jugada, lo tocan. Hace seguir, tenía que haber vuelto atrás Echenique por la falta del jugador de Ferro al rubio. Número 7, Facundo Sánchez de Defensa. Quedan 8 minutos para que termine el partido y agradecemos una vez más a Visión 7 Internacional por el espacio cedido y al término de este partido en horario especial, Visión 7 Internacional desde Venezuela con todo lo referido a las elecciones presidenciales. La pelota la tiene por la izquierda Facundo Sánchez, al piso Montagnoli, hay nuevo lateral para Defensa y Justicia, va a buscar el empate, pierde 1-0, gol de Pereira Díaz a los 33 de la primera parte, pelota en el área, lucha Versa, el remate al arco, el rebote le va a quedar a Carabajal, sale Carabajal para Miranda descarga hacia atrás con Acuña, la tiene Acuña, va con paciencia Acuña, le cuesta salir del fondo a los de Ferro, La mitad de la cancha queda partida, la tiene Joel Amoroso, la recupera Velázquez. Así difícil, Si no la pueden tener, Defensa se le va a venir en el final. La tiene Facundo Pérez Castro. Juega cortito la pelota. La va llevando Emiliano Romero. Juega para Facundo Sánchez. Deja correr Díaz. La tiene Gonzalo Díaz. Sigue el zurdo Díaz. Lo corre Miranda que ya no puede más. Sigue Díaz. Toca por abajo para Rearte. La descarga hacia atrás para Pérez Castro. De primera hacia la derecha. Para Velázquez que va al piso. Llega a puntear. No pudo de vos. Puede estar el empate. Puede estar el empate Fernández. Mete al centro atrás. Rearte al arco. Rearte mete al centro atrás. Estaba solo Fernández. Estaba solo Mecha. Se lo perdió Defensa. Se salvó Ferro en esta. En una pelota que recupera Velázquez desde el suelo y se la pone para la llegada de Rearte. Observen, caído la toca. Le llega ahí a Rearte el toque justo de Romero. Milla se regodeaba, la esperaba, estaba solo de frente al arco. Observen cómo Rearte le pega y muy mal. Villa se agarra la cabeza y Milla le dice de todo a Rearte. La más clara, venimos sosteniendo que Ferro se quedó mucho y que Defensa tuvo ya 3
Le queda poco al partido, pero Defensa empieza a acercarse al empate. Y el que más se dijo de todo a sí mismo fue Rearte, que se lamenta hasta este mismo momento de no haber tirado el centro. Sacan en camilla a Nico Torres y se prepara para ingresar en Ferro Franco Dolci. Bien, un saludo a Marcelo Boneto, el técnico, a Rulito González, el ayudante. Están concentrados con Unión de Catamarca, en la Conquija. Jugaron los tres partidos y André, el goleador, ganaron los tres en el Argentino B, Unión de Catamarca. Bueno, no va a seguir entonces Nico Torres, se retira con el número 7 lesionado. A la cancha con el número 15, el ex hombre de Newell's y Chacarita, Franco Dolci. Segunda modificación en Ferro. La cara de Nico Torres, que se bajó de la camilla para entrar otra vez y vio que ya estaba Dolci adentro. No, es por vos, le dijeron. Oh. Ahora le dijo de todo al médico. No lo esperó ni un segundo, ¿no, Trujet? Tal vez ya estaba pensada de antes, y ¿no? Y estaba cansado, corrió mucho Torres. Y se viene Defensa, un refresco para la entrada de Dolci. Va saliendo Lazzaroni, va Defensa y Justicia, no se rinde a pesar de no haber jugado bien. La pelota la lleva Romero, le tira con todo Zaninovic. Romero le tiró una patada a Zaninovic. Atentos a ellos dos. Por eso Chenique lo mira de reojo, la tiene Facundo Pérez Castro. Toca por abajo para Rearte. Sigue Rearte, lo presiona Dolci. Frena Rearte, cambia de dirección. Pierde con Carabajal, recupera Rearte. Al piso Miranda. Desprolijo ahora, despeja de Miranda. Lazzaroni con la cabeza, la baja solito. Juega la pelota para Facundo Pérez Castro, apertura hacia la izquierda para Díaz, se viene Gonzalo Díaz, lo espera Montagnoli, sigue Gonzalo Díaz, toca por abajo, la descarga, buena para Milla, va para Milla, Milla el empate, Milla, se demoró Milla en girar, no sé si lo vio de Miranda, se confió que estaba solo y demoró en girar para darle el zurdazo, la tiene Pérez Castro, va a defensa, se defiende Ferro, mantiene la victoria 1-0 por ahora, muy cerca del arco de Carranza, el centro, a cualquier parte del número 4 Velázquez, saque de meta para Ferro. No sé si se confió o no se pudo dar vuelta, observen, ahí le va a quedar justo a, cuando le va a pegar, justo la anticipa de Miranda, muy bien, demoró un poquito Milla, quiso asegurarse, no era la pierna de él, la izquierda, quiso prepararse bien para el disparo, cuarta llegada de Defensa, me parece que con las últimas cuatro llegadas del equipo de Varela, me parece que empieza a merecer el empate. La pelota hacia la izquierda, se frena por el agua, la tiene Díaz. Ahora el campo está como cuando llegamos, ¿eh? No, está mejor todavía. Si en Defensa empata, todo es por la mejora de Defensa, pero especialmente por el quedo, el castigo para Ferro. Saca de Miranda, no salía Carranza. La pelota la recupera, la tiene el número 17, se viene Gonzalo Díaz, va Díaz, el centro de Díaz al área, ojo el pique de Miranda, ojo el pique, le queda Cunha, saca Cunha, Ferro se defiende con sus 10 jugadores, salvo Miranda, con sus 10 jugadores casi dentro del área, la pelota la tiene por aquel sector, Brian Fernández cae al piso, no hay falta, y laterales para Ferro. Y pedían mano aquí todos los del banco, algunos que están mirando el partido de Miranda en la jugada anterior. ¿A usted le pareció, Osvaldo Guerra? No, no, ¿la falta? No, para mí no. Se cayó solo en esta. Lucha Ferro. Pérez Castro, sale Velázquez. No mantiene la pelota, los delanteros de Ferro no mantienen la pelota. Vuelve y vuelve. Defensa se viene, ¿eh? Puso todos los delanteros, puso todo. Y empieza a merecer, reitero, el empate por un quedo terrible del segundo tiempo de Ferro, que jugó muy mal. Va a venir el tiro libre en el área. Todos arriba, dice Facundo Pérez Castro. Va a pegarle Rearte. Busca el empate Defensa. Centro de Rearte. El cabezazo adentro. Lazzaroni. Milla la tiene. Milla la baja. Milla. Le queda a Miranda. Saca y despeja mal. Pérez Castro va a Defensa por el empate. Mal pase de Pérez Castro. Pero corre Fernández. Llega. Llegó Brian. No llegó. ¿Por qué no metió el centro Pérez Castro? Eso le reclaman sus compañeros. Hay saque de meta para Ferro, 43-20, gana el equipo de Caballito 1-0. En ese momento de la jugada que Milla no puede pararla bien, que Lazzaroni le hizo la cortina y se la baja además. Estaban todos los jugadores en el área, salvo el arquero Arias. Los de Ferro y los de Defensa. Marca cómo está aguantando uno y cómo ataca el otro. Ya le pega Carranza. Largo bochazo del arquero de Ferro. Salto Osvaldo Miranda y no cabecea. La recupera Velázquez. Toca hacia atrás. Sale el arquero de Defensa, cortito con Lazzaroni. La está pidiendo Gonzalo Díaz. Ahí está Díaz, la domina el zurdo. Cruza la mitad de la cancha, va Defensa por el empate. Se nos va el partido. Último minuto, señores. Vas a relatar hasta los 49. Hasta los 49, dice Julián Fernández. 4 minutos más, la tiene Velázquez.
Sigue Velázquez, busca descargar, toca con Rearte, presiona Ferrora ahí. En ese sector presiona para que no juegue tranquilo defensa, para que no metan la pelota en el área. Está esperando Milla en el área. Va el balón hacia atrás otra vez. La tiene García Guerrinho, se nos va el partido. Gana Ferro 1-0. Está consiguiendo su segunda victoria el equipo de Caballitos. Pelotazo al área para Milla. Salta Versa, devuelve el capitán. De cabeza toca mal hacia atrás. Corre Sánchez, recupera de Miranda. La pelota le queda al 3 de Ferro, sáquela de ahí. Saca de Miranda, el rebote le queda a Velázquez. Va a Defensa y Justicia, entrega mal por abajo. Pelea Dolci, gana Dolci, le va a quedar a Miranda, va Miranda y va Miranda y va Miranda para liquidar el partido, va Miranda para liquidar el partido, va Miranda para liquidar, Miranda al arco, gol, golazo de Miranda, gol. Golazo de Miranda, la corrió, la guapió solito, fue y encaró y le pegó un derechazo que nada pudo hacer Arias. Miranda liquida el partido, Miranda mata las ilusiones de Defensa. Osvaldo Miranda dice que Ferro golpea fuerte en Florencio Varela. Ferro liquida Defensa, Ferro 2, Defensa y Justicia 0, lo hizo Osvaldo Miranda. Sale mal Velázquez y Miranda fue el único que no claudicó, el único que corrió todas, como esta que se la llevó. Y definió muy bien, la bajó, la luchó, a veces bien, a veces mal. En el primer tiempo mejor, en el segundo tiempo un poco menos, pero una gran definición, una gran corrida. Cuando Ferro estaba más cerca que Defensa, le empate el partido, apareció Miranda. Un gladiador, un coloso para lograr el segundo y Ferro gana en Varela. Y va Díaz con la pelota, va Díaz, mete el centro, Díaz, saquela de ahí, despeja Versa, pierna arriba, dice que no chenique, sentido Versa, largo, Sánchez, coloca Ranza que no llegó, saque de meta para Ferro, gana 2-0, tenemos 46 minutos de este segundo tiempo. Fue amonestado Miranda en el festejo de hoy por sacarse la camiseta, es el segundo gol que hace en este campeonato, 7 había hecho la temporada pasada con la camiseta del verdolaga. Ahí está el remate de Sánchez que le pega bien. Tercer remate y fue bueno también, no llegaba Carranza. Cuando Defensa estaba a punto de empatar, se equivocó en la salida Velázquez ahí con Pérez Castro. La corrida de Miranda para definir el partido. Y el último cambio en el equipo de Trujet, se va a retirar el número 10 Marcos Acuña. A la cancha el 17, ex hombre de Instituto Javier Correa. Modificó, iba a salir finalmente Acuña, va a salir Miranda, Hernán, sobre la marcha. Nos traicionaron con el cartel. Muy entonces bien. Reiteramos, se retira el número 11, autor del segundo gol, Osvaldo Miranda, a la cancha del 17, Javier Correa, el ex hombre de Instituto. Imagino cómo se gritó en el banco de suplentes de Ferro, ¿no? Sí, señor, un desahogo importante. Es la primera vez que Ferro gana en el campeonato por más de un gol. Y la reacción en el banco de defensa. Y Villa, que estaba de pie, se sentó a charlar con De La Fuente, algunas observaciones de lo mal que ha jugado Defensa hoy. Rearte la entrega mal, recupera Carabajal, buena victoria de Ferro, 2-0, se viene Amoroso, va por más, va por el tercero, va Amoroso, si lo encara y va, Amoroso va por el tercero, se le escapó la pelota Amoroso, recupera ya la pelota Dolci, juega para Carabajal, la pisa Carabajal, la pierde, va corriendo Milla, el piso desbó, atento el defensor, ha jugado bien, el hombre que ha pasado por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ha hecho un buen partido. Como debe estar la familia Scaglione con Ferro ganando, ha jugado un buen primer tiempo Ferro. Y Defensa al final lo tenía para el empate. Y Mariano de Caballito, que está muy cerca de la selección argentina también, sí. Siguiendo el partido. Me imagino. Un alma, ¿no? De Caballito. Y el señor Héctor también, lo imagino, contento por esta victoria de Ferro 2-0. Allá Matías lejos. También de Caballito. Chiquito, también, Juan Manuel chiquito. De Varela no tan contento igual que Gustavo de Varela. La pelota por abajo. Qué buena definición, qué corrida. Definió muy bien ante la salida de Arias Osvaldo Miranda, un coloso, las luchó todas, desde el primer minuto hasta el 90. Insultos de los hinchas de Defensa para con los jugadores. Sí, señor. 40 segundos finales, tenemos 48-20, se nos va el partido, gran victoria de Ferro, 3 puntos importantísimos, se lleva Caballito, el equipo de Trujillo, Díaz juega por abajo, la tiene Sánchez, mete el centro Sánchez, saca Versa, despeja con todo, arriba Dolci. Va corriendo Amoroso, lo espera Velázquez, salta Velázquez, gana Amoroso. Pero la pelota le va a quedar al 4 de Defensa, que pone el cuerpo y se queda con el balón. Se nos va el partido, señores, va a ganar Ferro. El pelotazo, mira su cronómetro Echenique, devuelve Montagnoli. Deja correr Dolci, pero deja correr y había uno de Defensa atrás. La pelota la tiene Rearte, el negro Rearte tuvo el empate. Y no pudo ser, y en la siguiente
Miranda lo terminó. Caño que hace Acuña. Sale bien Acuña, señores. Pita el árbitro Echenique. Ferro golpea en Varela. Ferro vuelve a la victoria. Le ganó 2-0 a Defensa y Justicia con goles de Pereira Díaz a los 33 del primer tiempo. Y cuando se moría el partido a los 45, gran corrida, gran acción personal. Golazo de Miranda. Ferro 2, Defensa y Justicia 0.